Hola, ¿qué tal mis amigos? Este es un nuevo video. Sí, señores, videazo de fin de semana de Anderson Boxing. Señores, vamos a recapitular todo lo que sucedió en el mundo boxístico durante el fin de semana. Un fin de semana que definitivamente un maratón boxístico, comenzando el sábado bien temprano con la pelea entre Gennady Golovkin enfrentando a Ryota Murata. Una pelea de unificación de dos cinturones. Murata, campeón AMB. Gennady Golovkin, campeón de la FIB. Y yo creo que las sensaciones aquí son interesantes comentarlas. En primer lugar, un Gennady Golovkin que le tomó unos 3, 4, 5 rounds en ajustar y después convertirse en un verdadero demonio para terminar parando a un Ryota Murata, que yo creo que tuvo un muy buen inicio de pelea, golpeando bien al cuerpo a Golovkin. Yo creo que metiéndolo en problemas, pero una vez que Gennady Golovkin logró ajustar, entonces sí vimos arrollando a Ryota Murata, lo termina parando. Yo creo que una victoria inobjetable, una victoria clara. Y queda para la historia esta victoria de Gennady Golovkin, porque a los 40 años es el segundo peleador, como también lo hizo en algún momento Bernard Hopkins con más de 40 años, en unificar una división. En este caso, Gennady Golovkin unifica las 160 libras. Yo creo que tiene muchísimo mérito. Vimos a Gennady Golovkin todo un caballero después que termina la pelea, como fue incluso hasta el camerino donde estaba Ryota Murata. Gana en Japón Gennady Golovkin. Yo creo que por algunos pasajes vimos un Golovkin que sí se le notan un poco los años. Cuando más complicado vimos a Golovkin fue cuando le metieron las manos al cuerpo. Yo creo que por ahí pasó el éxito de Ryota Murata, pero ese jab de Gennady Golovkin, un jab, pudiéramos llamarlo, de clase mundial, yo creo que sí, es lo que saca a flote a Gennady Golovkin. Y obviamente después, acompañando ese jab con todo el poderío que carga, entonces termina parando a Ryota Murata. Pero yo creo que era lo que esperábamos, yo creo que era lo que al menos estaba en los vaticinios de la mayoría de los fanáticos. Podía estar parando Gennady Golovkin a Ryota Murata en los rounds finales, y así mismo sucedió. Ahora, ¿está este Gennady Golovkin para seguir su carrera de manera exitosa y tentativamente enfrentar a Canelo Álvarez en septiembre próximo? Se mira complicado, se mira definitivamente en extremo complicado. Este Gennady Golovkin, ya con 40 años, lo vimos batallar bastante en los primeros rounds. Se mira complicado que pueda ser exitoso contra Saúl Canelo Álvarez, incluso tal vez en una pelea en 168 libras. Yo creo que sería lapidario para Gennady Golovkin. Creo que ahora mismo, yo creo que Saúl Álvarez lo puede noquear en 4, 5, 6 rounds, pero obviamente vamos a ver qué sucede. ¿Se vio bien Golovkin? Sí se vio bien, pero comenzaron a prender los flash, las luces rojas, en ciertos pasajes de la pelea. Y obviamente si se recupera Golovkin, si toma el control después del cuarto o quinto rounds y termina parando a Ryota Murata. Vamos a ver, hay que seguir bien de cerca qué es lo que viene. Se viene el enfrentamiento de Canelo contra Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo, y a partir de ahí creo que vamos a tener una idea más clara de si este enfrentamiento va a llegar a un puerto seguro. Obviamente, si esto se diera, yo creo que Canelo es amplio favorito, no solamente para ganarle a Gennady Golovkin, sino para ganarle por nocaut. Y eso es lo que básicamente las sensaciones que al menos a mí me dejó esta pelea de Gennady Golovkin, que contra este Ryota Murata sí se vio bien, pero sabemos que en 168 libras, o sea, una división más arriba, ¿cómo se verá Golovkin? Se verá más lento. Ya van a pasar también algunos meses de aquí a septiembre, y por ahí yo creo que bregaría muchísimo, incluso moviéndose de división Golovkin contra un Canelo que ya ha estado en 168 libras en otros momentos, aunque ahora va a subir a 175 frente a la Bivol. Creo que por ahí da mucha tela por donde cortar, pero creo que el consenso general del fanático es que pudiera incluso hasta ser noqueado Gennady Golovkin. Ahora, en la cartelera en San Antonio vimos a un Ryan García regresando después de muchísimo tiempo de inactividad, alrededor de 15, 16 meses de inactividad, y termina ganando una decisión unánime, una decisión unánime clara contra un rival, este Manuel Tagoe, que yo esperé un poco más de este rival. Vimos un Ryan García que batalló muchísimo para ajustar, vimos un Ryan García que
por ahí, alejado de su jab. Creo que las sensaciones que me deja después de esta primera pelea con el campamento de Joe Gosen es que están tratando de recomponer el boxeo de Ryan García desde lo defensivo, aunque mostró lagunas defensivas. Igual yo creo que Ryan tiene que seguir trabajando, tiene que seguir en el gimnasio tratando de mejorar esas cosas. Yo creo que sí se vio dominante, creo que sí ganó Ryan García menos 8 o 9 rounds por ahí, pero fue una pelea un tanto insípida, un tanto sin sabor. Yo creo que Emmanuel Tagoe fue más a sobrevivir y a no ser noqueado que a darle problemas a Ryan García. Y obviamente la capacidad de vender de Ryan está en una arena totalmente llena, pero creo que está todavía 2, 3, 4 peleas Ryan García de esos buenos peleadores que hay en una de las divisiones más talentosas del boxeo, como son las 135 libras. Y en lo que para mí fue la mejor cartelera, al menos en el papel lo era, y yo creo que nos terminó dando una muy buena cartelera, esa cartelera de Showtime, de Premier Boxing Champion por Showtime. Yo creo que Brian Perrella lo vimos empatar en el 2021, abril creo que fue, contra Tony Harrison. Una pelea en la que muchos, y me incluyo, vimos ganar a Brian Perrella. Ayer vimos a Brian Perrella enfrentando a Kevin Salgado. Creo que Brian Perrella, en un mundo ideal, debiera tener dos victorias consecutivas, pero no tuvo la capacidad ayer Brian Perrella, al menos, de convencer a los jueces. Termina empatando por segunda ocasión consecutiva Brian Perrella. Yo creo que yo lo vi por un estrecho margen derrotar a Kelvin Salgado, un peleador que venía invicto, un peleador que tenía 14-0 con 9 nocaos. Y yo creo que se ve bien Perrella, pero le cuesta separarse para obtener la victoria. O sea, dejar claro ante la vista de los jueces que pudo haber ganado. Yo creo que para mí ayer también hizo un poco más Brian Perrella, pero como les decía, no tuvo la capacidad de convencer a los jueces. En el co-main event vimos un Tony Harrison que mejoró Tony Harrison de la pelea anterior contra Brian Perrella. Yo creo que mejora Tony Harrison y termina ganándole a un Sergio García que le había dado muchísimos problemas a Sebastián Fundora, quien termina ganándole a Erickson Lewin. De eso vamos a estar hablando, pero yo creo que sí se ve bien Tony Harrison, y con esta entrega de Harrison nos da a entender que todavía es un jugador, todavía es un factor importante dentro de la división, las 154 libras dentro del establo de Premier Boxing Champion. Como les decía, caminó bien Tony Harrison sobre Sergio García, un Sergio García que le había dado muchísimos problemas a Sebastián Fundora. Pero ahora en el main event, en lo que para mí va siendo la pelea del año, por el drama, por todo lo que nos trajo esta pelea entre Erickson Lewin y Sebastián Fundora, fue una gran pelea. Yo creo que, pues, imagínate, ambos peleadores van a la lona. A mí definitivamente no puedo negarlo, me encanta ver este tipo de situaciones, y regresa Sebastián Fundora para parar a Erickson Lewin. Hay puntos importantes aquí, y es la partida. O sea, cómo llegaron a esta instancia. Esta pelea era por un título interino del Consejo Mundial de Boxeo, y tentativamente el ganador de esta pelea, que terminó siendo Sebastián Fundora, debe enfrentar al ganador entre Brian Castaño y Yermer Charlo. Ahora bien, ¿qué nos demostró Sebastián Fundora? Sebastián Fundora nos demostró que es un peleador que aguanta, que es un peleador que, como lo decíamos desde la partida, no usa ese portento físico que carga. Sabemos que mide 6 pies con 5 pulgadas, pero no lo vemos en esa versión. Vemos un Sebastián Fundora que le gusta la pelea por dentro, que le gusta arriesgar, que le gusta meter las manos, contra un Erickson Lewin que por ahí siempre habíamos dicho que sospechaba uno de su quijada, pero creo que aguantó muchísimo Lewin. Yo creo que el cúmulo de golpes y los trayazos durísimos termina casi desfigurado Erickson Lewin. Es lo que hace la esquina, parar la pelea para el noveno capítulo. Se vio bastante golpeado Erickson Lewin, pero un Erickson Lewin que no cejó nunca. Varias cosas interesantes aquí nos mostró esto. En primer lugar, que ha tenido dos oportunidades Erickson Lewin, dos oportunidades grandes. Lo vimos en 2017 caer ante Yermer Charlo. Para aquel momento podíamos decir que no estaba listo. Después había ganado 6 victorias consecutivas a Erickson Lewin. Pensamos que ahora sí podía dar el paso al siguiente nivel y colocarse como el contendiente número uno. Y estuvo a puntico de alcanzarlo Erickson Lewin, pero se encontró con un duro Sebastián Fundora,
que no tiene ese boxeo bonito, no tiene ese boxeo que enamora, pero que pega con ambas manos, que sobre todas las cosas aguanta muchísimo Sebastián Fundora. El boxeo a veces no es de quién lo hace más bonito, quién enamora al fanático con esa técnica depurada. El boxeo muchas veces, y no en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones así, hay que estar dotado de otras cosas, y yo creo que Sebastián Fundora tiene algo de eso. Sebastián Fundora pega, Sebastián Fundora aguanta porque Erickson Lubin lo llevó a la lona, Erickson Lubin lo metió en problemas y tuvo la capacidad Fundora de regresar y terminar parando a Erickson Lubin. Ahora, ¿qué viene para Fundora? Para Fundora lo que debe venir es una oportunidad titular. Yo creo que está en ese gran momento de su carrera Fundora, y yo creo que termina ganándole a un Erickson Lubin que definitivamente venía de victorias interesantes y que estaba en ese lugar junto a él. Se separa Fundora, pero vamos a ver qué es lo que puede estar viniendo para este peleador. Interesante todo el mix que hay dentro de Premier Boxing Champion. En esta división viene empujando duro el cubano Yoelvis Gómez, quien va a enfrentar a Jorge Cota. Están por detrás ahí, y está por detrás ahí Yoelvis Gómez, pero está al acecho. Vamos a ver cómo sale Gómez contra Cota, porque ya sí vamos a tener una idea clara de cómo puede Gómez entonces asaltar lo que está por encima de él en este instante, en esa división. Yo te digo algo, a mí me parece que este Sebastián Fundora es un peleador que tal vez pudiera bregar con alguien que pegue bien duro, porque Lubin pega duro, pero yo creo que se le escapó ahí y tiene la capacidad de aguantar Fundora, pero contra un pegador, vamos a ver, contra un pegador, tal vez alguien de un poder como el de Yermel Charlo, por ejemplo, vamos a ver cómo pudiera Fundora tomar esos golpes, pero cuidado con lo que trae Fundora desde el punto de vista ofensivo. Es alguien que no dice que no, le gusta la pelea en el in-fight, es un peleador todo corazón, y por lo menos hasta este punto nos demostró que puede tomar golpes, que puede regresar de la lona y que puede terminar parando a un gran peleador como lo es Erickson Lubin. Ahora, ¿cómo recomponer las cosas de Erickson Lubin? Está complicado porque recordemos, como les decía, perdió en 2017 con Charlo. Le ha tomado todo este tiempo, casi un lapso de 4 o 5 años para recomponer su carrera y llegar a otra oportunidad donde no puede dar el paso al siguiente nivel. Entonces vamos a ver cómo se puede reagrupar Lubin, que es un peleador joven. Es un peleador joven, todavía le queda, yo creo que todavía le queda a Lubin, pero debiera comenzar ahora con el proceso de reagruparse. Y yo creo que pudo haber parado la pelea un poquitico antes Kevin Cunningham, el coach de Erickson Lubin, pero ahí yo creo que ya fue suficiente lo que habían visto para ese noveno round y terminaron parando la pelea. Excelente mix en esas 154 libras dentro del Premier Boxing Champion. Vamos a ver qué es lo que viene. Se viene muchísimo boxeo en todas estas semanas. Ya el fin de semana próximo vamos de pleno con lo que se viene en esa cartelera en el AT&T Stadium, donde van a estar estelarizando Yordenis Ugaz y Errol Spence. Va a estar Gamboa también, el Rayo Valenzuela. Muchísimo boxeo, señores. Fue Anderson Pérez. Gran victoria de Sebastián Fundora. Mostró que tiene Fundora. Vamos a ver entonces cómo le pudiera ir. Fue Anderson Pérez para Anderson Boxing. Nos vemos.